Hola, ¿cómo están? Yo soy Juli, soy una argentina viviendo en Suiza, pero claramente esto no es Suiza. Estos son los gigantes en Río Negro. Y estoy metida en una cueva porque no saben el viento que hay. Quédense conmigo porque estas imágenes son imperdibles. Los gigantes es el paraíso patagónico al que todos quieren ir, pero muchos no pueden llegar. No te preocupes que siguiendo los tips de este video lo vas a lograr. Para llegar tenés que tomar la ruta provincial 68, pasando el mirador del lago. Después de la represa hidroeléctrica tenés dos opciones, estacionar tu auto ahí y emprender un trekking o tomar la bifurcación a la derecha y seguir en auto. De trekking se calculan aproximadamente 2 horas. El camino para ir no está tan bueno porque hay muchos desniveles, mucha piedra, entonces se recomienda que solo las 4x4 vayan. En la Secretaría de Turismo te dijeron que tenía que ser un auto alto, camioneta, pero para mí tiene que ser 4x4 porque hay caminos bastante complicados de subir. Hay muchos lugares donde los caminos se bifurcan y no están señalizados. Traten siempre de ir sobre la huella más marcada, que es la principal. Se encuentra en el Chocón, provincia de Río Negro, aunque solo a 90 kilómetros de Neuquén. Es un paisaje natural formado por islas que emergen desde lo más profundo del embalse Ezequiel Ramos Mejía. El lago artificial Ezequiel Ramos Mejía es el más grande de Argentina y el segundo de Sudamérica. Es un embalse que ocupa una superficie aproximada de 816 kilómetros cuadrados y desde el punto de vista mirador del lago se logra apreciar la gran extensión del embalse, una cara de la presa, la boca Toma, el río Limay y el límite entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Regálame un like si te gustaría conocer este lugar en Argentina. Una vez que se llega al lugar, la vista desde arriba está espectacular, pero si uno quiere puede bajar. El camino es dificultoso porque es todo en descenso, pero un descenso bien empinado y con roca. Y hay mucha roca suelta. Entonces tengan cuidado, lleven buen calzado y una vez que están abajo, que se tarda aproximadamente 20 minutos, hay como una playita muy chiquita que quizás si quieren y se animan pueden tirarse un chapuzón ahí. Nosotros no teníamos la malla así que no lo hicimos, pero disfrutamos un montón de todo el paisaje. Este lugar te invita a la aventura y descender hasta la orilla del embalse es un desafío. ¡Llegamos! ¡Lo logramos! Teníamos todo por acá, por allá, por arriba, por abajo, estábamos ahí. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, un poco sí, pero no tanto como la del sur, más al sur. Antes de cerrar el video de los gigantes, les quiero dejar algunas recomendaciones. Ahí salimos todos. Si quieren y pueden, llévense el mate en una mochilita porque el descenso es jodido, entonces tienen que tener las manos libres. Por eso nosotros casi no filmamos ni el descenso ni el ascenso porque había que agarrarse y en algunos momentos hasta había que caminar en cuatro patitas. Ojo ahí. Lo lindo de este lugar es que no había casi gente, entonces se disfruta más, las fotos son hermosas y es un panorama súper tranquilo. Este lugar terminó siendo uno de los favoritos nuestros, ¿no? De todos. Obvio. De este viaje. Lo pueden combinar con una visita a El Chocón. Nos recomendaron mucho el Museo de los Dinosaurios, que nosotros no tuvimos tiempo de ir porque la idea era volver a Buenos Aires y usarlo como parada intermedia. Y nada más, eso es todo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima. No se olviden de suscribirse. ¡Chis!